En el año 1928, don Rafael Mesa Yao Padre colocó la primera piedra del Hospital Nacional de Santana. Es el segundo hospital público más grande del país y desde ese entonces la Fundación Rafael Mesa Yao ha venido apoyando a este hospital para mejorar la calidad y la atención específicamente de los niños de la zona occidental del país. En el 2015, la Junta Directiva de la Fundación decidió invertir en un proyecto robusto para la renovación del pabellón de pediatría de este hospital, porque en una visita conocimos a la directora, Dinora de Viana, la jefa del departamento de pediatría, y entendimos las altas necesidades que tenía el hospital en ese entonces. Yo estoy muy agradecida con la fundación porque realmente han hecho realidad algo que nunca pensamos lograr tener. Y no solo la infraestructura y el equipamiento, que eso es bastante, pero lo que hemos crecido nosotros, ¿verdad? La jefe de enfermeras, la jefe de residentes, mi persona, en cuanto a mejorar los procesos de atención, estar en esa constante mejora. Y si agregamos ese gran apoyo de Lolo, Funipre y la fundación con la ludoteca, hace que el ambiente más agradable, las mamás y los niños gozando de terapias lúdicas, de socialización. Definitivamente hemos visto que nuestros niños se recuperan más rápido, se ve el ambiente amigable en los murales con esa temática de espacial, también hace que los niños se sientan como más a gusto. Para la intervención del proyecto definimos tres áreas: procesos, infraestructura y equipamiento. Y para cada área decidimos aliarnos con un experto en el tema. Para procesos, Glasswing nos recomendó un doctor del New York Presbyterian's Queens Hospital, el doctor Miles Dickerson, quien nos ha acompañado desde el inicio del proyecto con un assessment inicial de las necesidades que tiene el proyecto y ha continuado con 4 visitas para dar seguimiento a todas las mejoras que se pueden hacer en el pabellón. We were originally asked to do an assessment of what the hospital pediatric ward needed the most. And after speaking with the doctors and the nurses, some of the mothers and other administrators at the hospital, we were able to provide some recommendations. And based on that plan and continued work with the hospital and FRMA for the past 3 years, we've achieved quite a lot, including, as you can see, the new building. We have lots of new nursing stations, places for the nurses to get their work done, for the students, the interns, and the doctors to all sit together and have a conversation about each of the patients inside the plan of care for that day. And this is really possible because of the new space that we have. Before the new hospital was built, the nurses' area with their lockers and their personal belongings was the same area where the food was distributed. There was no privacy. The nurses were not able to take a break or sit down. Now there's a nursing area with lockers, with privacy. The nurses can take a moment to get off their feet during the course of their rather long day. Para el tema de infraestructura y equipamiento, nos aliamos con nuestros amigos del Grupo Grisal, quien con mucho cariño nos han apoyado tanto a la fundación como al personal del hospital en identificar la mejor solución para resolver el tema de hacinamiento, para resolver todos los problemas de flujo y espacios de trabajo para los doctores y enfermeras y para definir los espacios adecuados para la atención de todos los niños. Para nosotros como desarrollo inmobiliario de Grupo Agrisal fue una oportunidad enorme poder colaborar con la Fundación Rafael Mesa Yao en el proyecto este del Hospital San Juan de Dios, el pabellón de niños. Nosotros participamos desde un inicio casi del proyecto, lo que nos permitió ayudar a definir cómo sería el proyecto conceptualmente, poder interrelacionarse con los doctores del hospital, con las enfermeras del hospital, para entender cuáles eran sus necesidades, cómo es que debían funcionar los espacios y cómo es que terminamos realmente llegando a un proyecto arquitectónico que cumplía justamente con esas necesidades. Ahí tenemos realmente todos los respaldos de protección a la vida que se necesitan. Cada cama tiene su set de tomas eléctricos normales, tiene otro set de tomas eléctricos en emergencia,
Todo el sistema de gases hospitalario fue construido de acuerdo con normas internacionales. Hay sistemas de extracción de aire que son importantes para controlar la calidad del aire adentro del hospital y que no haya contaminación de un enfermo a otro. Así que en términos generales, pues nosotros nos sentimos muy satisfechos del trabajo que se hizo, que fue complementado con equipamiento de primer nivel que está sirviendo ahora para atención de los niños. Y hay que decirlo también, de otros espacios públicos de esparcimiento para los niños y las madres. En mi opinión personal, uno de los puntos más importantes de valor que uno nota al ver el hospital terminado es la cara de las mamás. Cuando uno la ve con un semblante diferente. Y también debo decirlo que lo noté en las caras de los doctores y las enfermeras, cómo se sienten muy contentos con el producto que les pudimos entregar. Pues a un principio pensé que era solo un proyecto. Lo veía bien, bien lejos. ¿Verdad? Me mostraba un plano, que aquí, que allá, muchos cuadritos que al final no entendía mucho. Y yo decía, bueno, espero poder ver realidad estos cuadritos. Y ahora pues me doy cuenta que todo era una realidad. Ya estoy sobre el piso, estoy con unos planetas preciosos, un equipamiento precioso, completo. El Hospital San Juan de Dios está muy bonito. Todo ha cambiado, las instalaciones son muy buenas, la atención es muy buena. Gozamos ahora de unas camasillas que son muy cómodas, muy adecuadas para poder descansar un poco uno como mamá, ya que uno aquí está cansado, agobiado. También los equipos están muy buenos, muy adecuados, ya que yo tuve la dicha de conocer antes del hospital. Más antes del hospital uno tenía que dormir en sillas, bien apretados, a veces incluso habían hasta dos niños en cada camilla porque no cabían. Ahora el servicio es diferente. Cada niño tiene su cuna nueva, su colchoneta nueva. Todo está muy adecuado, nada parece como antes, porque antes incluso ni siquiera teníamos baños. Los baños eran de lámina, ahora los baños son totalmente diferentes. Agradecido de verdad con la Fundación por todo lo que nos han ayudado, porque todos como mamá y papá lo que esperamos es una recuperación pronto de los niños, y pues eso siento que ayuda bastante. Todo, por lo menos a mi niño, le pusieron, ocuparon bastantes máquinas para él, y todas las máquinas de buena calidad, todo muy diferente a lo que es ahora. Pediatría ahora es 100% mejor de como era antes, ya que todo está muy moderno, todo está muy bonito, las máquinas y todo. Agradecido nada más con él. En este proyecto hemos invertido más de $1,400,000. De esto, $1,200,000 fueron de la Fundación y el resto fue un gran esfuerzo de recaudación en el cual logramos más de $245,000 provenientes de la familia Mesa Yau y de 13 empresas que se aliaron con nosotros. En la Fundación creemos firmemente que solo a través del trabajo en colaboración podemos lograr un real impacto en las vidas de las personas más necesitadas en este país. Gracias a todas las personas que contribuyeron con este trabajo y con este gran proyecto. Gracias por ser parte de la solución.